La marca del halcón. ¿Cómo van? ¿Quieres abrocharme esto, por favor? Son tan pequeñitos. Cariño, hazme un favor especial esta noche. Dímelo y lo pensaré. Es muy especial. ¿Existen límites a lo que yo haría por ti? Sí, muchos. Y a menudo me doy cuenta de ello. Es que esta noche no lleves el pañuelo. Pero es un asunto político. Tú eres más que un líder sindical ahora, amor mío. Desde esta noche vas a representar a todo este pueblo. No puedes ignorar esa realidad. René, eres muy inocente. ¿Quién me ha votado a mí para este consejo? Los trabajadores, así que es a ellos a los que yo represento. Y el halcón es su símbolo. ¿Y quiénes son los que quieren seguir explotando e influyendo en los trabajadores? Los terroristas no se detienen ante nada. Y si tú te pones en su camino, te crucificarán. Yo me cuidaré para que eso no ocurra. ¿Lo prometes? ¡Kanda! ¿Qué quieres ahora? Mi hermano me invita a venir aquí, pero no quiere que entre por la puerta principal. Pasa. Pido disculpas a la esposa del nuevo miembro del Consejo Africano. ¡Kanda! Y tú tampoco eres tan africano como te gusta pensar. ¿Has venido aquí para que te eche de mi casa? Ya me han echado de la escuela de blancos, así que no me sorprendería mucho. Kanda, tienes que trabajar con tu hermano, no contra él. Que él trabaje con nosotros. Esta noche vas a casa del gobernador porque has aceptado el trabajo de un hombre blanco. ¿Quién eres tú? ¿El tío Sam? A él lo eligieron los africanos. Lo han elegido un montón de africanos. Calificados para poder votar porque son dueños de tierras. ¿Tú crees que representan al pueblo? Nosotros somos el pueblo y no te hemos elegido. Si quieres defender a los africanos, trabaja con nosotros. Escucha. Esta noche nos reuniremos. Se me ha pedido que les lleve tu respuesta. Nos apoyarás, pelearás con nosotros. Sal de mi casa. Esa no es una respuesta, hermano. Mis amigos empiezan a ponerse nerviosos. No esperes demasiado. Queda muy poco tiempo. Sal de mi casa, muchacho. Muy poco tiempo. No llegarás hasta él enfadándote. No me digas que tengo que hacerlo con amor. Por las noches me despiertan las pesadillas. Tú estás solo. Todos te han abandonado. Y yo recuerdo otra vez las palabras de un poema. Ellos caminan solo entre desconocidos.
¿Dónde están entonces tus hermanos? Mis ojos están húmedos. Y yo sé que he estado llorando en mis sueños. Porque tú te habías alejado. Alejado hasta de mí. Yo nunca me alejaré de ti, René. Ni en mis impaciencias, ni en mis enfados me alejaré de ti. Tenemos que irnos. No es correcto llegar tarde. René, creo que este bordado es un poco frívolo para un nuevo miembro del consejo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Madame? Monsieur. A casa del gobernador. Bárbara. Sí, cariño. Nunca he conseguido hacerme este maldito lazo. ¿Te acuerdas de Sube? Que sí me acuerdo. Cielos, han debido pasar más de 20 años de eso. Shanghai. Estuvo preocupada toda la noche porque tu corbata no estaba derecha. Eras muy joven entonces, hasta para llevar corbata. Pero a mí me gustaba. Oh, gracias. Tienes que mandarte a hacer una chaqueta enseguida. No lo dejes para más adelante. Sí. Así no tendré que pedirla prestada. ¡Bárbara! Supongo que no te molestaste en probártela. La verdad es que no lo hice. Creí que el inspector era de mi tamaño. Tendrás que ponerte el traje blanco. Yo he visto por aquí muchos hombres que solo usan pijama. No se me ocurre nada mejor para los nuevos miembros de la colonia que el que vayan en pijama a la recepción del gobernador. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Recuerdas lo que llevaba puesto la noche que nos arrestaron? Yo le tengo cariño a ese color. Creo que me da suerte. ¡Azul! ¿Cerraste la puerta de atrás? No, vengo lo hará. ¿Azul? Yo creía... De todas formas, los guardias chinos estaban furiosos. Bruce, espero que te decidas a hablar con Ovan esta noche. Matt parece estar muy preocupado por él. Matt estará allí y él se encargará de que lo haga. Bien. ¿Qué tal estoy? Bruce, hazme un favor. Promete que esta noche no dirás nada drástico. Me portaré bien. Si no llevas la chaqueta correcta, por lo menos demuestra tu educación. Ya tendrán tiempo de saber que eres un rebelde. Bueno, nos queda poco tiempo. Vengo. Nos han citado a las 8:25, lo que quiere decir que el gobernador aparecerá a las 8:30. ¿Qué es eso? Deben estar celebrando algo. Buenas noches. Buenas noches, vengo. Buenas noches. Volveremos bastante tarde, ¿eh? No nos esperes. No me importa, esperaré, no se preocupe. Buenas noches, vengo. Buenas noches, señora Craig. Lo siento, querido. El halcón, ellos lo dejaron. ¿Qué significa, vengo? Ovan, el halcón no es bueno. Olvidémoslo, deshazte de él y no le digas nada a nadie, ¿eh? ¿Qué significa, Bruce? Lo averiguaré esta noche, si alguien lo sabe. ¿Cuál fue el nombre que dijo? Ya sé. Él dijo Ovan, en africano significa halcón. Así es. Tú ya lo sabías. Anda, olvídalo, ¿eh? Ovan, por eso Matt está tan preocupado.
Mira, no estamos en posición de juzgar a nadie, Bárbara. Nosotros acabamos de llegar, recuérdalo. Eso suena muy raro viniendo de ti. Bueno, tan raro como llevar puesto este horrible corbatín. ¿Me lo puedo quitar? No te atreverás a hacerlo, querido. Hasta luego, ven. Buenas noches. Buenas noches. Después de todo, ellos estaban aquí antes. No podemos culparlos. Este es el único hogar que tienen. Todo eso está muy bien, pero mira cómo vivían antes de que llegáramos. Tenemos que quedarnos aquí. El único problema es que no aprecian lo que hacemos por ellos. Esto se va a poner al rojo vivo. Estos días explotará como un volcán. En punto. Damas y caballeros, es un placer darles la bienvenida a todos, y especialmente a los invitados de honor, los nuevos miembros del Consejo Legislativo. Por favor. Yo no creo que el nuevo Consejo Legislativo tenga mucho que decir. ¿Y usted? Oh, buenas noches, señora buenas noches. Gregory. Oiga, Greg, ese que ha entrado es el nuevo ministro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Craig. Ahí lo tenemos, sin duda. Debió tener el buen sentido de quedarse en casa. Ya tenemos bastantes de esos en la colonia. Craig y los de su clase les han enseñado a los africanos a leer y escribir y les han metido ideas en sus cabezas. Y eso acarrea problemas. Ah, vamos, Gregory. La gente tiene ideas con ellos o sin ellos. ¿Usted qué opina, inspector? Discúlpeme, señor. ¿Qué opino sobre qué? Gregory cree que es peligroso educar a los africanos. Es un punto de vista, pero me temo que yo no lo comparto. Pues ya es hora de que se vayan despertando. Las ideas más peligrosas que tienen estos africanos las han sacado de la iglesia. La idea de que Dios los ha creado y los ha hecho igual que nosotros. Tonterías. Siempre han existido castas. ¿Es su punto de vista? Mire lo que le ocurrió a Obam. Él era el orgullo y regocijo de la iglesia. Luego tuvo la osadía de cambiar de ideas. ¿Y qué pasó? Lo echaron. Discúlpenme. Creo que le ha impresionado, Gregory. Es que por ser nuevo en la colonia, excelencia, creo que me consideran como un extraño. Señor Craig, la palabra humana abre los corazones en pocos segundos. Nadie puede determinar la verdad de una situación política por muy cerca que se viva de ella. Hágame caso. Bueno, lo que trato de decir es que mi iglesia enseña a los africanos cristianos a esperar la justicia social, mientras que mi mundo blanco occidental lo olvida. Entiendo. Claro que es mucho más fácil predicar el progreso que conseguirlo. Como clérigo, no creo que sea necesario recordárselo. Touché. Supongo que usted espera que la iglesia se ponga al lado de la independencia de los africanos y de su revolución. Yo ciertamente no alentaría la violencia, aunque los principios de la Iglesia, excelencia, fueron bastante revolucionarios. Pero el hecho de que en algunos medios se nos considere como instigadores de la revolución es muy desafortunado. Dejaré que sea el inspector quien le asegure que por lo menos mi gobierno no tiene la menor fricción con la Iglesia. Ha sido de lo más interesante, señor Craig. Bienvenido a África. Gracias, excelencia. Creo que ha impresionado al gobernador, y eso es bueno. ¿Qué tal un café? Gracias. ¿Qué pasó con la chaqueta? Creo que hace 10 años habría cabido en ella. Gracias, de todas formas. Siento que no le sirviera. Inspector, el gobernador dijo algo sobre la revolución. ¿Tan mal están las cosas? Bueno, pudiera ser. El mes pasado, los terroristas atacaron 2 plantaciones cercanas. Y alguien por aquí ha adornado las casas de los blancos con halcones muertos. ¿Y qué hace el gobernador? Le diré esto. Es cauto pero justo. El toque de queda no es una ley marcial. Él apoya a los africanos, pero conoce el peligro de ir demasiado deprisa. Debemos evitar que gente como Gregory se tome la ley por su mano. Los blancos también deben ser vigilados. No siempre los nativos son los más peligrosos.
conoce a ese hombre? ¿Matamugu? No, no muy bien. Yo lo conocí en una conferencia en Suiza. Es la mejor mente de África. Me doy cuenta de que mi enhorabuena por su elección llega un poco tarde. ¿Le llamé a su casa ayer? Siento no haber estado. Quería oír sus explicaciones con respecto a la expulsión de mi hermano de la escuela de la misión. Puede ser que el director actuara precipitadamente. Pero usted sabe también como yo que el muchacho ha utilizado la escuela como centro para la agitación política. Espero no ser un intruso. Claro que no. Oban, deje que le presente a Bruce Gray. Buenas noches. Perdone, ¿soy un intruso? He interrumpido, lo siento. Oban, el señor Craig ha venido desde América atendiendo una invitación de la Iglesia Africana. Puede que le escuche con más simpatía que nadie. Tal vez le guste oír mi explicación de por qué mi hermano ha sido expulsado de la escuela de su iglesia. Oh, no he oído nada de eso, Matthew. Ocurrió un poco antes de que usted llegara. A mi hermano Kanda se le asocia con el movimiento independentista africano. Y eso es algo que la iglesia considera aceptable. Aparentemente a él se le expulsó por lo mismo que a mí se me pidió que abandonara la iglesia. Estoy deseando conocer su lado de la historia. La verdad solo tiene un lado, señor Craig. Siempre he creído eso. Pero también creo que uno debe mirar detrás de ese lado de la verdad para encontrar la verdad pura. El temor puede hacer que el hombre se comporte de forma mezquina y tonta. Yo he sentido miedo y estoy seguro de que usted también. Y la iglesia también siente temor. La iglesia que dudó de mi lealtad no debe decir que lo hizo por temor. En eso también estoy de acuerdo. Esto puede ser nuevo para usted, Matthew. Cuando la señora Craig y yo salimos de casa hoy, nos encontramos con un halcón muerto en el portal. Bueno, la verdad es que yo soy un hombre blanco, pero a mí me preocupa más lo que existe detrás de ese lado de la verdad. Le doy mi palabra, señor Craig, de que yo no tuve nada que ver con ese desafortunado hecho. Espero que me crea. Le creo, yo no he querido decir que usted estuviera asociado a este incidente. Mi opinión sobre usted está sólidamente basada en la estima que le tiene a Mugu. Gracias. Siento interrumpir, pero me temo que su excelencia desea hablar con mi esposo. Señor Craig, mi esposa. ¿Cómo está usted? Es un placer. Bienvenido a África. Estoy ansiosa por conocer a la señora Craig. Se sentirá feliz de saberlo. ¿Oban? Si nos disculpan. Me temo que debo pedirle una disculpa. No lo creo, Matthews. ¿Podemos hablar fuera? Debí contarle lo del hermano de Oban. Eso no ayuda en nada a nuestra causa, ¿no? Después de que a Oban se le pidió que abandonara la iglesia. ¿Los comunistas le están apoyando? Ellos apoyan todo lo que es útil a sus propósitos. Oban niega tener conexiones personales con ellos, pero así todo, hicieron campaña por él. Y fue basándose en eso que la dirección de la iglesia le pidió que se marchara. Pero a usted le disgusta, ¿verdad? Sí, hicimos mal en alejarlo. Mientras pertenecía a la congregación, la iglesia podía influir en él. ¿Qué significa eso, Matthews? No lo sé. Está ocurriendo con mucha frecuencia. En cuanto al halcón muerto, esta no es la primera vez que sucede. Los terroristas lo están utilizando como una especie de advertencia. Pero hasta ahora no ha habido ninguna violencia por aquí. ¿El vocablo Obam quiere decir halcón? Sí, es el símbolo oficial de su grupo. Los terroristas son el elemento más radical dentro del grupo y nos quieren convencer de que Obam simpatiza con ellos. El interior de la casa del gobernador, podrá empezar a pensar en los cambios que seguramente querrá hacer. Estoy segura, Madame Gregory, de que nadie podría arreglar esta casa con más gusto de lo que lo ha hecho la esposa del gobernador.
Supongo que estando tan cerca la apertura del Consejo, ustedes, caballeros, tendrán sus agendas preparadas. Yo solo tengo una propuesta que hacer, Excelencia. ¿Organizar a los colonos para su propia defensa? Sí, señor. Eso ya se ha discutido en el Consejo y está en estudio. Bien, caballeros, Obam. El inspector Hall dice que pasado mañana tendrá usted un mitin público. Así es, Excelencia. Algunos de sus mítines han causado problemas. La policía teme que pueda ocurrir algo. Todo lo que tengo que decir, Excelencia, lo expondré mañana en el Consejo. Supongo que ese es mi privilegio. Usted sabe perfectamente bien que yo no cuestiono su derecho a la libertad de expresión. Pero lo último que yo quiero es someter a esta colonia a la ley marcial. Hay gente que me lo está exigiendo. Y no quiero tener unas cuantas cabezas calientes tomándose la justicia por su mano. ¿Debo informar que no se me permitirá hablar pasado mañana? No debe informar de nada de eso. Siento que no podamos seguir hablando amistosamente, pero ese es su deseo. Hasta mañana a las 10. Buenas noches. Buenas noches, Excelencia. La elección de Obam para el Consejo ha sido un gran logro para él. Ya sé que es un graduado universitario, pero así todo es un triunfo para un africano. ¿No está de acuerdo? Debo recordarle, señor Gregory, que yo también soy africana. ¿De verdad? Me han dicho que la sangre africana es más fuerte que la amistad, pero es algo que yo no logro entender. Y mucho menos en su caso. Me lo está poniendo muy difícil. No veo por qué. La atracción personal puede hacer las cosas más fáciles. ¿No cree? Gracias por la charla, señora. Obam, estábamos hablando de su elección. Estoy ansioso por oír lo que tiene que decirnos mañana. Lo oirá, señor Gregory. Lo oirá de mis labios, no de los de mi esposa. Acaban de informarme de un ataque, Excelencia, en la granja de los Collins. Este consejo debe enfrentarse a la realidad de que la violencia ya no es un hecho aislado. El ataque de anoche a los Collins terminó en un brutal asesinato. Esto llega después de 2 semanas de absoluta intimidación por parte de los terroristas, lo cual nos obliga a perfilar un programa de acciones inmediatas. Excelencia. Señor Gregory. Usted propone un programa de acciones. Si nosotros conociéramos los nombres de los responsables de estos horribles actos, nuestra línea de acción estaría perfectamente clara. Yo sugiero a vuestra excelencia que obligue a Obam a que nos diga esos nombres. Tengo que contestarle por alusiones, señor Gregory. No lo sé. ¿Usted dice eso a pesar del hecho de que su hermano Kanda se identifica con elementos radicales del movimiento progresista? Lo hago, excelencia. Yo no soy responsable por los actos de nadie. Solo asumo los míos propios, políticos o de cualquier otro carácter. ¿Y qué me dice de los trabajadores de los que usted es el líder? ¿Acaso no son políticos o es que ya no los representa a ellos? Los represento, señor Gregory, pero no los respaldo. Excelencia, ¿me permite hablar? Hágalo, señor. Caballeros, créanme, yo no conozco a los responsables de estos actos de violencia. Todas mis energías han estado encaminadas a conseguir que los trabajadores se inclinen por la acción política, no por la fuerza. Lo dudo. No me hable de política. Cuando la Unión de Trabajadores renuncie al halcón, entonces será usted más convincente. Señor Gregory, usted es nuevo en este consejo. Pero no creí que tuviese que censurarle por su conducta antiparlamentaria. Excelencia, permita usted que el gobierno colonial conceda 3 cosas y el pueblo le volverá la espalda a los terroristas. Primero, el voto para todos los negros. Segundo, que el consejo tenga que ser elegido en listas abiertas. Tercero, levante el toque de queda, deje que los nativos puedan caminar libremente por las calles.
Usted pide un programa de acción y aquí lo tiene. Adóptelo. No como una concesión, sino como un paso hacia el autogobierno que llegará, tiene que llegar para mi pueblo. Adóptelo. Y no podrá nombrar a sus amigos porque tendrá una legión de ellos. Rechácelo y su gobierno se enfrentará a una huelga general que paralizará el país. Excelencia, yo rechazo toda esa palabrería y esa táctica. Hablo por la mayoría de este consejo y por todo ser civilizado de esta colonia y afirmo... Señor Gregory, está usted fuera de orden. Este consejo no será utilizado como tribuna para intereses de partidos políticos. Y eso es aplicable a todos los miembros. Obam, yo no he nacido en África, pero llevo en ella cerca de 30 años. Más de los que usted tiene. Y creo que quiero a África tanto como usted. Pero deje que le recuerde, mientras usted se recrea en sus frustraciones, que trajimos educación, sanidad y un nivel de vida que eran desconocidos en esta parte del mundo antes de que llegáramos. Usted habla de libertad y de justicia. Nosotros les hemos dado métodos civilizados de justicia. Y la libertad que el pueblo goza hoy en día va mucho más allá de los viejos tabúes y las supersticiones de tribu. Hasta las actuales circunstancias, todos eran libres de ir y venir a su placer. Excelencia, no es que mi pueblo quiera que se le trate con libertad o que se le gobierne en libertad. Es que mi pueblo quiere ser libre. La historia de su cautividad, aunque pueda incidir en su beneficio, nos quema profundamente. Fije usted el día para nuestra libertad. Denos una fecha para nuestra independencia. Denos una fecha cualquiera. Y trabajaremos juntos hasta el día en que este país vuelva a ser libre. Da los auf. Da los auf. No hanno. Y no fu. Dai, puta gola. E no quapo. Da los auf. Da los. Buenos días, Sundarlal. Buenos días, señora Craig. ¿Cómo va todo por aquí? Bien. No ha tardado mucho en ganarse su confianza. No, y estoy feliz después de estar inactiva tanto tiempo. Señora Craig, su nueva ayudante está aquí. Oh, muy bien, doctor, gracias. Sundarlal, ¿cómo va el trabajo? Lento. Allí no tenemos mujeres como esta. No espere milagros. No todos a la vez. Pero no desespere, amigo. Todo llegará. Muy bien. Esto es todo por hoy. Le he dado a su ayudante un uniforme. Cuando ella le releve, me gustaría contar con usted. Tengo que operar. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. No nos conocemos, pero quiero decirle que le deseo suerte a su esposo en su nuevo cargo. Gracias, señor. Lo siento. Este es Sundarlal de la iglesia hindú. Ha venido aquí a solicitud de la iglesia africana para trabajar con nosotros. No aquí en el hospital, lamento decirlo. Yo no sería de gran utilidad aquí. Yo trabajo en la mina y por eso voy vestido así. Esperaba encontrar al señor Craig, pero no está. Dijo que iba a trabajar en las escuelas. ¿Eso quiere decir que estará fuera todo el día? ¿No puede esperar? Puede ser urgente. Creo que podré enviarle un mensaje. Gracias. Adiós. Adiós. Marta. René, esta es Marta Kulz. Ella se encarga de los casos complicados. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Si necesita algo, solo tiene que llamar a Marta. Gracias. ¿Qué du? ¿Oye ni la niña y en su bu? Pasú. Pasú. ¿Y fu a fei? ¿Tranquile? Prego. O dirò un giorno. E gli dai di sei che vuoi me calma. Da lo so. Thank you.
Os han quitado la tierra. Os han quitado la riqueza. ¿Y qué os han dado a cambio? ¡Pensad en ello! Los que antes trabajabais vuestros propios campos, ahora haráis la tierra del colono blanco. ¿Y por qué? ¿Por el salario de un hombre blanco? ¿Tenéis más riqueza? Aquellos que trabajáis en la mina, ¿cuál es vuestra riqueza? Unas pocas monedas que recibís después de una semana de duro trabajo. ¿Es esa vuestra riqueza? Si sois africanos, escuchadme. Si queréis ser libres, escuchadme. Si esta tierra es vuestra, escuchadme. Ayer me senté en el Consejo del Hombre Blanco. Y allí pedí tres concesiones. Pedí que el hombre pueda votar aunque no tenga tierras. Pedí que a vosotros se os permita elegir al hombre que os represente. Pedí que abolieran el toque de queda para que caminemos sobre esta tierra nuestra como lo hacen los hombres libres. Si hubieran aceptado estas peticiones, no habría necesidad de ir a una huelga general. Pero, amigos, no se me concedieron. A cada una de mis peticiones se me dijo no. ¡A vosotros se os dijo no! ¡No! ¡No! ¿Debemos creer entonces que el hombre blanco nos devolverá nuestras tierras? ¡No! 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 ¿Debemos creer que nos dará el derecho al voto? ¡No! ¡No! ¿Debemos creer que nos concederá nuestra libertad? ¡No! 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 ¡Esperad, amigos! ¡Esperad! ¡Tenéis que escucharme! ¡Escuchadme! ¿Puedo hablarles? ¡Escuchadme, por favor! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme, amigos! Mucho de lo que Oban ha dicho es verdad. Algunos hombres blancos nos han quitado nuestra tierra, pero otros han construido nuestras escuelas. Algunos han robado la riqueza de nuestro país, pero otros han luchado para exterminar la mosca CC. Nos han construido hospitales y han curado nuestros cuerpos. Es verdad. Y algunos nos han negado la libertad, pero otros nos han traído la palabra de Dios y nos han arrancado de la ignorancia, de los temores y del pecado. Oban ha dicho la verdad, pero una verdad a medias. Tened cuidado, amigos míos. No dejéis que una verdad a medias os arrastre hasta la violencia, como algunos lo han hecho ya. Porque aquellos que recurren a la violencia solo están capacitados para gobernar por la fuerza. Oban, no debemos convertirnos en la clase de hombres que nosotros condenamos. ¿Cómo podríamos justificar un odio solo porque nosotros no somos blancos? ¿Es que vamos a devolver ese odio simplemente porque ellos no son negros? Nosotros trabajamos por un mañana mucho mejor que eso. Hoy en día, algunos de nuestros niños, muchos de ellos, están siendo entrenados para ese mañana. Y están siendo entrenados en escuelas construidas por hombres blancos y costeadas en su mayoría por hombres blancos. Hola. ¿Dónde aprendió usted a soñar? ¿Dónde a tener esperanzas? Venga conmigo. Tengo que ir a la ciudad. Bueno, ese es mi camino. Kedu. Kedu. Usted tiene una voz clara y potente. No me gusta escuchar voces que me susurran en el oído. ¡Madre! Madre, este es Oban, un amigo mío. Madre. No es fácil ser paciente. Pero recuerde esto. Cuando el primer misionero llegó a esta parte de África, mi madre ya no era una niña. ¿No es cierto, madre, que cuando llegó el primer misionero tú ya eras mayorcita? Mire este cuadro. ¿Qué ve en él?
Una cruz. ¿Qué más? Manos sosteniéndola. La están levantando. Cobrizas negras, amarillas, blancas, las manos de todos los hombres. Eso es un sueño. Es una realidad, hijo mío. Esto está ocurriendo en todos los continentes. Y usted lo ignoraba. Es usted el que está dormido. No todos hemos salido atados con las cadenas de la ignorancia. Esa es nuestra tragedia. No es que nos falte visión, es que nuestra visión está desenfocada. Marchamos siempre con un pie puesto en el pasado. Usted habla de las viejas costumbres, de la violencia, del odio. Y cree estar hablando de una revolución. Y yo le digo que una revolución más grande y más profunda está teniendo lugar. A pesar de la reticencia de la Iglesia, los blancos le han dicho a nuestro pueblo que ellos son iguales ante los ojos de Dios. Y no importa que al resto del mundo le importe, la gente se ha puesto en marcha aquí, en África y a través de toda Asia. Y nadie nos detendrá. Pero la dirección que tomemos será determinada por los hombres que nos dirijan. Y yo rezo para que esos hombres crean en Dios. ¿Y dónde se va a encontrar a esos hombres? Uno de los sitios es este, hijo mío. Oban, la iglesia a la cual yo le ofrezco mi lealtad no es solo un pequeño grupo de hombres que le han dado la espalda a usted y a su hermano. Yo no estaría sirviendo a una iglesia compuesta solo por un grupo de hombres cortos de vista. Mi iglesia es una gran comunidad de 700 millones de personas, los cristianos de todo el mundo. La iglesia viva, de la cual usted y yo formamos parte. ¿Debemos nosotros, que medimos al hombre como hombre y no como bestia, apoyar la ley de la bestia? Nuestro tiempo nos llama y se requiere nuestro esfuerzo. Un noble y apasionado esfuerzo. Cuídese. Nuno. Nada. Gregory, ¿qué es ese rumor de que sus amigos piensan tomarse la justicia por su mano? Hola, inspector. Algunos creemos que nuestras vidas e inversiones están en peligro y vamos a protegerlas. Ustedes siempre llegan demasiado tarde. Dígale a sus amigos que el primero que lo intente será enviado fuera en el primer barco. Eso sería si usted tuviera algo que decir. Pero no es así. Mire lo que le pasó a Jimmy Collins. La policía llegó allí haciendo sonar sus potentes sirenas. Todo un espectáculo. Pero eso, ¿de qué sirvió, inspector? La granja de Jimmy ya estaba ardiendo. Tenemos una constitución en esta colonia y nos encargaremos de que sea obedecida. No olvide eso y se evitará muchos problemas. ¡Sundarlal! Gracias. ¿Qué pasa? Bárbara me envió un mensaje. ¿Puede ponerse en contacto con Oban? ¿Por qué? Temo que va a haber más problemas. ¿En mi casa? No lo creo. ¿Qué quiere que haga yo? Están diciendo que Oban está acabado y tengo miedo por él. Quieren llevar a Oban a hablar con los terroristas. Hablaré con Oban. ¿Cuándo planean hacer eso, Sundarlal? Este fin de semana, tal vez mañana por la noche.
Arriba. Kanda, escúchame. Tú estás por encima de todo esto. En mi país hay 10 millones de cristianos que comparten una fe que es más grande que esta fe. Hay un lazo que es más fuerte que cualquier raza o país. Lo dudo. Este patrón de superstición y temor pertenece al pasado de África. ¿Qué estáis creando para el futuro? Kanda, si alguna vez necesitas ayuda, avísame. Hablo en serio. No importa cuáles sean las circunstancias, recurre a mí. Quiero ser tu amigo. Ponme a prueba. Ponme a prueba. ¿Qué ha pasado, Fred? Ben ha tenido noticias de uno de sus muchachos. Mi capataz es amigo del hermano de Obama, así que se entera de muchas cosas. Fueron los terroristas, no hay duda, y el joven Kanda anda presumiendo de que habrá otro ataque este fin de semana. ¿Se sabe dónde? No, pero yo voy a estar preparado, no voy a correr riesgos. ¿A qué viene todo esto? Ellos buscan más problemas. ¿La policía está avisada? Dejémosla al margen de esto. ¿Has visto a Jackson? Fui allí y no había nadie. ¿Crees que podrás averiguar algo más antes de mañana? Lo intentaré. A ver qué puedes hacer. Fred, tú avisa a los otros. Los demás reunid las armas y municiones. Y estad atentos. ¿Das esto como seguro, verdad, Steve? Yo no doy nada como seguro. Pero Collins no lo hizo y ya ves lo que pasó. Y anoche dejaron otro halcón en la casa de Ben. Estoy de acuerdo con Steve. Tenemos que hacer algo. Mirad, esto es asunto de la policía. Steve, supongamos que hay otro ataque. ¿Qué podemos hacer nosotros a no ser darles a esos pobres diablos más y más excusas para que se vengan de nosotros? No se puede romper un ciclo de injusticias de esta manera. ¿Ya has terminado? Tienes miedo. Tal vez todos lo tenemos. Yo lo tengo y lo admito. En el nombre de Dios, después de lo que les hemos hecho, no podemos esperar que nos laman las botas. Dios sabe que tenemos razón para estar asustados, pero él también sabe que tu respuesta no es la respuesta adecuada. Eso es como volver a la Edad Media. ¿Has terminado? Puedes volver a tus libros. Bien, muchachos, andando. Esperad. ¿Pudiste hablar en la mina? Hablé. No debes estar solo cuando estás preocupado. Deja que yo comparta tus problemas. Vuelve a tu libro, René. Hay ahí pensamientos más felices de los que yo podría compartir contigo. Creo que te equivocas de libro, querido. Diagnosis y tratamiento de las enfermedades tropicales del ojo. Como verás, aquí no hay ningún pensamiento feliz que podamos compartir. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Me ofrecí como voluntaria en la clínica. Hay muchas cosas que hacer. El hospital del hombre blanco. Los pacientes son africanos y también el médico. Yo tengo que hacer algo, Oban, y es poco para lo que sirvo. ¿Cuánto tendremos que esperar? Ellos no harán nada que les signifique un sacrificio. No harán nada a no ser que nosotros les obliguemos a hacerlo. Tú no estás seguro de poder obligarles. ¿Ellos le temen más a un simple ataque que a todas las huelgas? Si solo pudiéramos organizar nuestras fuerzas, ¿quién sabe con cuántos amigos podríamos contar? Cada vez hablas más y más como tu hermano. Mi hermano puede estar más cerca de la verdad que yo, René.
Un gran hombre dijo: hay una cosa más fuerte que todas las fuerzas juntas de la Tierra. El ideal cuyo momento ha llegado. Y el momento para la libertad de África hace tiempo que llegó. ¿Es que tenemos que esperar otro siglo de humillaciones? ¿Es que no hay una voz que grite esta vergüenza ante el trono del cielo? ¿No hay razón que nos apoye? Esta será la noche. Tienes que venir. Os equivocáis. Todos vosotros. Ponéis demasiada fe en la magia. Creo que la magia y la superstición son necesarias. Tonterías. Estuviste más convincente en la mina. Parecías un africano otra vez. Africano, sí, pero no carnicero. Has asistido a demasiadas escuelas, demasiadas mesas de conferencia. Los extranjeros son tontos. Solo me han enseñado que son mis enemigos, pero no me enseñaron a olvidar África. Tú sabes que necesitaríamos un ejército. Un ejército para echarlos de aquí. No los salmos de un brujo. Lo tendremos con el tiempo. Pero debes tener cuidado con lo que hagas. Todo lo demás te ha fallado. Tenemos que revivir la antigua fe en el pueblo. Dale sus antiguos rituales y nada los detendrá. Todo lo que necesitamos es un líder. Ven con nosotros esta noche y nuestro país volverá a nacer. Vete, nos veremos más tarde. No vuelvas a decepcionarnos, hermano. ¿Qué quieres, Pilgrim? Me alegro de encontrarle. ¿No le dijo a Mugu que perdería su tiempo? No, fue idea mía. ¿Por qué vino usted a África, señor Cray? A usted lo expulsaron de China y no es bienvenido aquí. Hay rumores de que va a haber violencia esta noche. ¿Qué tiene que ver la violencia conmigo? Esa es exactamente la pregunta que he venido a hacerle. Muy bien. Yo una vez puse mi fe en que la razón haría de mi país un país libre y no lo es. Luego puse mi confianza en que la resistencia pasiva nos daría la libertad y está más lejos que nunca. Puse mi fe en la Iglesia y la Iglesia ha fallado en apoyar a mi pueblo en su lucha por la libertad. Quedan ya muy pocas alternativas. Ya veo. ¿Usted lo ve? Usted solo ve lo que está condicionado para poder ver. Usted ve con los ojos de un extranjero. Yo veo con los ojos de un africano. Nunca podremos tener la misma visión. ¿Quién sabe? Hombres como nosotros han compartido la misma visión y la están compartiendo en todos los rincones del mundo. Una demostración de que no hay colores ni razas. Creo que usted la compartió una vez. Usted se pregunta qué hago aquí y esta es la respuesta. No quiero que aquí se repitan los mismos errores que cometimos en China. Usted no tiene nada que ofrecerme. Yo creo que sí, porque usted va directamente por mi mismo camino. Me recuerda a mi hijo. Y lo que yo aprendí de él es lo que puedo ofrecerle a usted. El nombre de mi hijo era Mintao. Cuando lo vi por primera vez, él tenía 10 años. Un compañero de iglesia que estaba en una misión en Cantón lo encontró. Se estaba muriendo de una epidemia que ya había matado a cientos de chinos, incluyendo a los padres del niño. El padre y la madre habían sido miembros de nuestra pequeña congregación, así que cuando el niño llegó bajo nuestro techo, decidimos quedárnoslo. Nosotros no teníamos hijos y en muy pocas semanas lo adoptamos. Mintao me aceptó como a su padre y yo lo quería como si fuera mi propio hijo. Mintao creció en la misión de la iglesia, pero nunca fue su verdadera iglesia. El doctor Lin se dio cuenta de eso mucho antes que yo. Yo era un extranjero que representaba a una iglesia americana. Era el jefe allí. 3 años después empezaron los cambios políticos que iban a transformar China. Vaya panfleto. ¿Qué significa, padre? Nuevos días han llegado. China para los chinos. Los extranjeros a sus casas. ¿Por qué, padre? Tú eres extranjero, ¿no? Dame eso.
En las siguientes semanas, la gente se debatió entre sus propias lealtades y las flamantes promesas de los nuevos profetas. Les hablaba, pero algunos ya no me entendían y hasta me odiaban. Yo presentía que cuando llegaran los comunistas, y estaba seguro de que llegarían, los cristianos chinos serían aislados del resto de los cristianos del mundo. Y llegaron antes de lo que esperábamos. Llegaron haciendo mucho ruido, pero con un perfecto orden. Los cambios se hicieron gradualmente al principio, pero después el nuevo régimen cerró la tenaza de golpe. ¿Y a usted lo echaron de China? No, podíamos quedarnos si queríamos, y yo elegí quedarme. Ya no podía trabajar en la misión, pero se me permitía dar clases en un colegio del gobierno. Había restricciones, pero durante 3 años yo vi cómo los secuaces del gobierno iban cerrando filas. Y me di cuenta de que corríamos un gran peligro. La primera noción de lo que podía pasar la tuve cuando me ordenaron dejar mi trabajo y me confinaron en la misión. Enviamos a Mintown a vivir con unos amigos hasta saber las intenciones del gobierno. Esa fue la última vez que lo vi durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Quién es? ¡La policía! ¡Abra! Bárbara, vístete. Chang. No debe protestar, señor Craig. Queda usted arrestado. Las esposas. Eso no es necesario. ¡Silencio! ¡Fuera de aquí! Dios. Usted, señora Craig, guarde silencio. ¡Llévatela! ¿La señora Craig también está arrestada? ¡Claro que sí! No te preocupes, Bárbara. Yo me pondré en contacto contigo. Solo deje que me vista apropiadamente. ¡Ya se encargarán de eso! ¡Llévatela! Chang, cuando nos vayamos, por favor, avisa a Lin. Eso, señor Craig, no será posible. ¡Fuera! Vamos. Dispara, camarada. Haznos una foto. Aquí no hay bastante luz para una buena foto. ¡No necesitamos su consejo! ¡Haz la foto! Después de 1 año o algo así, el temor convirtió aquella ópera cómica en una terrible pesadilla. Una pesadilla de la que no podía despertar. Yo estaba completamente aislado del exterior. Entonces no sabía que otros estaban recibiendo igual trato con el mínimo de ejercicio y comida. En aquellas circunstancias era muy difícil conciliar el sueño, noches enteras llenas de preguntas. Mi primer interrogatorio duró 40 días. Y muchas noches me interrogaban 2 o 3 veces durante horas seguidas. Escuche con atención, por favor. Deberá escribir todo lo que recuerde con respecto a su colega, el doctor John Lin. Todas las conversaciones que tuvieron, todo lo que recuerde haber visto u oído con respecto a él. En particular, recuerde los detalles de lo que hacía con su pequeña radio de onda corta y todos los contactos con el Consejo Metodista en Hong Kong y sus actividades en conexión con el FBI. FBI. ¿Cuántas veces debo repetirle, señor, que yo vine a China solo para defender mi iglesia? Señor Cray, nosotros creemos que usted ha cooperado excepcionalmente con el gobierno. Ahora está usted un poco fatigado, pero nosotros le facilitaremos una transcripción del testimonio del Dr. Lin. Estúdielo y prepare su declaración. Hablaremos otra vez. Digamos, aproximadamente dentro de 3 horas, señor Cray. ¿Le dejaron libre después del interrogatorio? No, yo no les había dicho lo que querían saber. Unas semanas después empezaron otros interrogatorios que duraron 35 días. Le he juzgado mal. Pagó usted un precio muy alto por su fe. Ningún precio es demasiado alto. Yo seguía sin tener noticias del exterior de la señora Craig de Mintao. No fue hasta mucho después cuando supe todo lo que había pasado. Yo no estaba seriamente enfermo,
pero estaba mentalmente confundido y algunas veces no lograba distinguir entre la realidad y la fantasía. Mis sueños parecían seguir aun cuando estaba despierto, así que me era difícil diferenciar una cosa de la otra. Yo trataba de disciplinar mi mente, intentando recordar las caras de mis interrogadores y las de los soldados presentes. Una nueva cara era una experiencia que me ayudaba a estimular mis sentidos. Y había una nueva cara aquel día. La de mi hijo, Min Tao. ¡Qué cambio! Era increíble lo que había cambiado desde nuestra separación. Yo traté de convencerme a mí mismo de que aquello era parte de mi fantasía, pero aquella noche supe que era real. Hijo mío, tú eres mi padre. Tal vez ese sea mi problema. Yo no he podido olvidarte. Ellos dijeron que me habías abandonado. Sí, tenían que decírtelo. Y tú quisiste olvidar. Quise borrar de mi mente todo lo que me enseñaste sobre la devoción y el deber. Sí. Ahora solo tengo una devoción. ¿Para quién? Para mi país. Debes confesar. Los jueces están impacientes. ¿Confesarás? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no confiesas? Porque los cargos son falsos, hijo mío. ¿Qué importan los detalles? Claro que no todo es verdad. Hasta los jueces saben que el testimonio es falso. Pero algunos cargos son ciertos. Aunque me prometieran dejarme en libertad mañana mismo, yo diría la verdad. Y si prometen matarme mañana mismo, seguiría diciendo la verdad. Tú no puedes negar que siempre fuiste un agente del imperialismo americano y de la superioridad blanca. Claro que lo niego. Yo trato de ser cristiano. Fracaso a menudo, pero fracaso porque soy humano, no porque sea un agente del imperialismo. ¿Eso crees? ¿Por qué nunca dejaste que nadie predicara un sermón más que tú? Todos los chinos eran amigos tuyos, pero tú los mirabas desde lo alto de tu superioridad. Siempre que tú y tus hermanos blancos habéis venido a China, habláis de un dios blanco, de un dios que tiene la cara blanca. Dios no tiene colores, ni tampoco su iglesia. ¿Qué te ha pasado, hijo mío? ¿Quién te ha enseñado todo eso? Junto con la gente de nuestro pueblo, tú construiste la iglesia. ¿Y quién se benefició de ella? Se recibían fondos y se hacían colectas. ¿Quién administraba el dinero? ¿Los nombramientos que se efectuaban para dirigir la iglesia? ¿Quién los hacía? Si invitabas a un chino, ¿quién ocupaba la silla de honor? ¿Y por qué? ¿Porque tú eras mejor hombre que el chino que también estaba allí? No. Solo porque tu cara era blanca. Un regalo de un dios blanco. Hijo mío. Yo te he fallado, pero recuerda, Jesucristo no. Yo he venido aquí para tratar de ayudarte. Estoy aquí en contra de mis órdenes. Pero pensé que podría convencerte de que confesaras. Siempre he perdido a la gente que amo. Mis padres. Tú. Tu esposa Bárbara. Y yo. Hijo, tú nos has perdido a todos. Pero no has perdido a Cristo. Yo amo a mi país. Pero no puedo salvarlo. No después de lo que he hecho todos estos años. Estoy lleno de dudas. No sé si soy buen cristiano. Pero no puedo tener fe en las promesas divinas como la otra gente. He visto demasiada violencia. Demasiadas prisiones. Demasiada sangre. La verdad no es fácil encontrarla en uno mismo. Para ti, Min Tao, será difícil. Pero tú no estás solo, hijo mío. Pase lo que pase, nunca estarás solo. Min Tao. Somos más que conquistadores. A través del que nos ama. ¡Suscríbete!
a través del que nos ama. Hace 5 años me dejaron libre y ahora trato de seguir mi vida con la lección que aquel día aprendí de mi hijo. Es esta. El mayor obsequio que un hombre puede darle a otro es Cristo. Pero el darlo no es suficiente. Los chinos cristianos, la iglesia africana, deben saber que Cristo es de ellos. Ese don es de todos, para disfrutarlo y compartirlo. Porque yo no lo comprendía, le fallé a mi hijo. Pero con la gracia de Dios espero no fallarle a usted. Más que conquistadores. Gracias a Dios, tenía tanto miedo. René, ya no estoy solo. ¡Oban! Tengo tanto miedo por él. Algo terrible va a ocurrir. ¿Qué puede pasar, René? Si me lo dice, tal vez pueda ayudar. Van a reunirse en una de las plantaciones. Ya es demasiado tarde. Por favor, debo ver al señor Gregory. Tengo que hablar con él. Señora Clark. Debemos irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Señora Clark, vayan arriba y guarden silencio. Owen, acompáñelas arriba, rápido. Está bien, vengan conmigo. ¡Oban! Os dije que vendría. Idiotas, sabéis lo que hacéis. Marchaos antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué estás hablando? Kanda, tú eres su líder. Tienes que detenerlos. ¡No le escuchéis! ¡Kanda! Este hombre no es nuestro amigo. Nos ha traicionado. Él ya no es mi hermano. ¡Oban! ¡Kanda, esperad! Aquí tienes, Ben. Está cargado. Jess, ocupa tu sitio. Recordad, tan pronto como yo desconecte el interruptor y las luces se apaguen, disparad. Tú ve arriba y cubre el balcón. Bien, Steve. Escucha, Steve. Las mujeres están muy asustadas y quieren irse a la ciudad. Para que los halcones se enteren y se retiren para volver otra noche, las mujeres tienen que saber eso. ¿Dónde están los sirvientes? Todos han huido. Estás cometiendo un error, Steve. ¿Qué harías tú, Howard Holt? Tal vez 50 o 100 africanos sedientos de sangre están ahí afuera listos para atacar esta casa. Exactamente, ¿qué harías tú? Podemos avisar a la policía, aún hay tiempo. ¿Alguna otra sugerencia, Warhol? ¡Pase! ¡Aléjese de esa puerta! Telefonista, póngame con la policía. Steve, no resolverá nada tomándose la justicia por su mano. Usted está deliberadamente mandando a esos hombres a una trampa mortal. Steve. Ya están aquí. Está bien, tened los ojos bien abiertos. Muy bien, Gregory, no me deja otra alternativa. Señor Craig. ¡Atrás! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡No disparéis! ¡Es una trampa! ¡Oban! Thank you.
viene porque... porque él nos ama. Arréstenlo. Llévenlo al hospital con los otros y luego regrese al campamento. Bien. Bueno, creo que es una lección que no olvidarán. Usted llegó un poco tarde otra vez, ¿eh, inspector? Basta, Gregory. Ya he hecho bastante daño por un día. No creo que ese comentario me guste, inspector. No, supongo que no. ¿Qué le parece eso? Quiero a todos sus hombres en mi oficina mañana a las 10 de la mañana. ¿Por qué no aprendes a usar esto? ¡Te voy a matar! No importa cuáles sean las circunstancias, recurre a mí. Quiero ser tu amigo. Ponme a prueba. Ponme a prueba. Amigos míos, nuestra iglesia invitó a Bruce Craig a venir a África para que uniera sus manos a las nuestras y compartiera con nosotros su rica experiencia de otras tierras. Ahora le hemos quitado la vida. Sí, nosotros se la hemos quitado. Con nuestra impaciencia, nuestros odios y nuestros más mezquinos prejuicios lo hemos matado. ¿Pero acaso la causa por la que él vivió ha muerto también? Culpa de algunos impacientes, hoy estamos más lejos que nunca de la libertad. Por causa de hombres que dejaron que sus prejuicios los cegaran,
Este país está al borde de la locura y la intranquilidad. Nuestro país no conseguirá su libertad por medio del odio y el derramamiento de sangre. Así solo acabaremos odiándonos a nosotros mismos y siendo odiados por los otros. Queremos tener libertad. Y si llevamos este deseo a Cristo y le preguntamos, ¿es esto bueno, Señor? Él nos contestará, sí, hijos míos, es bueno. Un día la libertad llegará a esta tierra, llegará, pero no llegará tan fácilmente. Nuestros errores y nuestros pecados ya nos han costado mucho. Jesucristo, en su propio sacrificio, nos enseñó el camino. Y nosotros tenemos que aprender ese camino antes de que podamos llamarnos hombres libres. ¡Obam! ¡Obam! Por favor, entregue esto a René. Los cargos no son ciertos, René. Pero ya sea que me encuentren culpable o no, yo sé que tú siempre creerás en mí. Y recuerda, querida mía, que ya no estoy solo. Todo mi amor, Obam. Donde tú estés, yo estaré. And my heartbeat answers low. Donde tú vayas, yo iré. I will follow faithfully. Como tú eres, yo seré. And heaven above will guide my love to me. And in his eyes will shine my secret dreams, and I will know this man is mine. Este es un caso muy difícil. El gobierno tiene que tener mucho cuidado. Espero que no se equivoque. ¿Es cierto que el hermano de Obam va a declarar contra él? Sí. ¿Por qué? Para salvar su cabeza, así de sencillo. Este tribunal recuerda al fiscal que esto no es un juicio. Estamos aquí para determinar si hay alguna causa justa para presentar una acusación formal contra el acusado. Este es el único propósito. Y este tribunal no permitirá ninguna acción que pueda parecer un prejuicio contra el acusado. El fiscal no podrá influir de ninguna manera en los testigos. Puede proseguir el interrogatorio. Bien, inspector. Permítame recordarle su declaración. Le ruego que me corrija si me equivoco.
Usted llegó a la casa de la plantación poco después de las 10 de la noche del pasado viernes, acompañado por varios miembros de la policía. En el momento de llegar, escucharon algunos disparos que parecían venir de la casa y que iban dirigidos a un grupo de africanos que estaban invadiendo, repito, invadiendo una propiedad privada. Luego ha declarado que dos de sus policías encontraron al acusado allí y usted ordenó que lo pusieran bajo arresto. Bien, inspector. Ante los hechos que acabamos de explicar, ¿puede decir a este tribunal si el acusado formaba parte del grupo violento al que hemos aludido? No. No puedo. No hay más preguntas. Con el permiso del tribunal, deseo llamar a otro testigo. Un testigo cuya declaración será concluyente. Llamo al hermano del acusado. Juro por el Todopoderoso que la declaración que voy a prestar ante este tribunal será la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuál es su nombre? Kanda, hijo de Omaha. ¿Conoce a este hombre? Sí. Diga al tribunal qué relación existe entre usted y este hombre. Era mi hermano. ¿No sigue siendo su hermano? Sí. Sí. Dígale al tribunal dónde estaba usted el viernes a las 10 de la noche. Estaba con mis amigos. ¿Cómo vestían usted y sus amigos? Con ropa corriente. ¿Reconoce este símbolo? Sí. Dígale al tribunal qué emblema representa. Un halcón. ¿Cómo se llama su hermano? Oban. ¿Usted y sus amigos llevaban un emblema como este la noche del viernes? Todos lo llevábamos. Dígale al tribunal dónde estaban usted y sus amigos el viernes a las 10 de la noche. El nombre y el lugar. En la plantación del señor Gregorio. ¿Cuáles eran las intenciones de usted y de sus amigos? Nosotros... Diga la verdad al tribunal. Pensábamos matar a los residentes y quemar los edificios. Dígame, ¿es cierto que durante esa noche dijo usted públicamente que su hermano era capaz de convertir a los trabajadores en un eficiente ejército? Conteste sí o no. Sí. ¿Y no es verdad que dijo que su hermano era el líder del movimiento nacionalista que estaba en contacto con los terroristas? Sí que lo dije. Sí. Y ahora, piense bien la respuesta. A su hermano se le llama el halcón. Él es el hombre que no solo planeó el ataque a la plantación, sino que también encabezó a ese grupo. No. Mi hermano no tuvo nada que ver con eso. He estado equivocado. Él nunca fue uno de nosotros. Él fue a esa plantación solo porque él es mi hermano. Si el tribunal me permite. Puede hablar. Pero debo advertirle que cualquier cosa que diga podrá ser utilizada como evidencia en su contra en un juicio. Señoría, Kanda es sin ninguna duda mi hermano. Y sé ahora que Bruce Craig era también mi hermano. Si lo hubiera sabido antes, Bruce estaría vivo ahora. Yo no puedo juzgar a este muchacho y a sus compañeros.
Pero al igual que Kanda es culpable ante la ley, yo soy ante Dios igual de culpable. Soy tan culpable como él. Soy culpable, señoría. No solo porque fui tentado por la violencia. Fui impaciente y orgulloso, gritando cuando debía razonar, amenazando cuando debía tratar de comprender. Yo quería la libertad de mi pueblo, pero les di solo el deseo de destruir. Yo le fallé a mi hermano por ser menos hombre de lo que yo quería que fuera. Hay otros a los que también he fallado. Una comunidad de cristianos entre los cuales yo tuve una vez un lugar. Matthew Samugu pertenece a esa comunidad, y también Sundar Lal, y el inspector Hall, y la señora de Bruce Craig. Y un incontable número de personas que yo nunca conoceré. Dios me concederá el que yo trabaje con ellos por la libertad de mi país, por el amor y la comprensión. Es posible que un hombre camine como un extranjero por su propia tierra, solo, y que los africanos se pregunten de tal hombre, ¿es ese nuestro hermano? Nunca más volverán a preguntarse eso de mí, porque yo ya no estoy solo.